amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo video de Yandere Simulator. En el día de hoy vamos a eliminar a la octava y a la novena rival, Komano Futakochi y Chigusa Buzuhima. ¡Comencemos! Antes de ir a clases, deben ponerse unas panties que te den bonificación al hacer un chivecito, pues la rival que eliminaremos, Komako, tiene una reputación bastante alta. Y como ya no eliminaremos rivales de forma mortal, le bajaremos la reputación para que se vaya de la escuela. Lo primero que haremos es esperar que la rival lleve su bolso a clases. Una vez que se vaya y distraigan a la maestra, deben leer los libros de la rival. Uno de ellos tendrá los gustos de la rival y un secreto oscuro que ella oculta. Ahora lo que haremos es unirnos al club de periodismo. Esto no es 100% necesario, pero es muy beneficioso, pues al estar en ese club, reduce nuestro riesgo de que nos baje mucha la reputación al hacer un chisme. Aparte, podemos bajarle una gran cantidad a nuestra rival. Al unirnos al club, haremos un papeleo en la máquina rosa y elegiremos la segunda opción para dañar la reputación de la rival, pues le haremos saber a todo el mundo su secreto. Su reputación bajará para nosotros, pero para los demás bajará el día siguiente. Del mientras, pueden hacer chismes sobre ella con los demás estudiantes, contradiciendo los gustos. Deben tener claro que la reputación debe bajar a menos 100. Quizás si baja a menos 101 o menos 102 funcione. Pero si pasa de menos 105 o más, lo que provocaremos es que se suicide, y de ahí se arruinará la eliminación Kano. Una vez que hayan bajado la reputación, pueden ir a clases. Si decidieron unirse al club de periodismo, no olviden hacer las actividades y no salirse del club, pues para una futura rival será beneficioso estar en el club. Aparte, si se saltan más de los 3 días o una semana sin hacer actividades del club, la líder les echará y no podrán volver a unirse. Y si han preferido no unirse, pues vayan a clases en paz. En caso de que la rival se haya hecho la automorición, traten de bajar la reputación a menos 90 o a menos 99, los cuales están cerca de menos 100. La siguiente rival que eliminaremos es Chigusa, una modelo recién transferida. Ella tiene muchos pretendientes, incluyendo nuestro senpai, pero hay un pretendiente el cual no será muy útil, ya que debemos emparejarlo con Chigusa. Más o menos igual a lo que hicimos con el emparejamiento de Osana Najimi. Antes, deben ir al pueblo y comprar algunos regalos. Aparte, también deben comprar las panties Curly, que nos servirán para aumentar los puntos del chipeo. Cuando vayan a clases, deben esperar que la rival lleve su bolso y que ella y sus pretendientes se vayan.
Luego, echarán un vistazo a sus libros. En uno de ellos, hablará de su tipo de chico ideal, mientras que en otro sus gustos y disgustos, cosa que deben anotárselas por si se les olvida, y más el tipo de chico que le gusta. Luego deben ir con Chigusa y hacerle su task, el cual ella quiere a alguien que modele junto a ella. Al inicio ella no les hará caso, pues quiere una figura de modelaje, por lo cual deben ir a la sala de costuras y hacerse un bikini. Luego deben ir al vestidor y ponerse el gran bikini que ustedes cosieron. Luego deben hablar con Chigusa. Ella les pedirá que modelen junto a ella y esto será como un pequeño minijuego. Después de cumplir su task, deben buscar al pretendiente, el cual es un chico castaño. A diferencia de los otros chicos, este siempre va a estar cambiando de lugar, ya que no siempre va a seguir a Chigusa, por lo cual es fácil distinguirlo. Y cuando hablen con él, deben hacer su task. Una vez que lo hagan, deben preguntarle si le gusta la rival. Luego le haremos el favor de ayudarlo. Deben decirle la apariencia que le gusta a Chigusa, el cual si no lo notaron, lo tendrán fácil. Y si no, pues ahí lo dejo. Después de eso, deben decirle las cosas que deben hablar a la hora de encontrarse. Por ejemplo, los gustos, que puede ser el arte, los disgustos, que puede ser el ocultismo, decirle que se ve bastante bien, y darle unos regalos que compraron. Después deben pedirles que les siga e ir a la cancha para que él haga ejercicio. Voy a aclarar una cosa, no siempre deben llevarlo a hacer ejercicio, mínimo unas 3 o 2 veces basta. También pueden tener cuidado con el momento de decirle lo que a ella le gusta, pues aunque se equivoquen y puedan remediarlo el día siguiente, esto hace que aumente bajos puntos de amor y tarde más en enamorarse, ya que ella puede enamorarse el día jueves. De igual forma, tienen tiempo hasta el día de viernes. Tanto en hora de almuerzo como después de clase, no importa qué hora, pueden decirle a Chigusa que vaya a encontrarse con alguien. Después decirle al chico que vaya a hablar con ella. Luego de que ellos dos hablen, aparecerá un mensaje de la reacción que tuvo ella. Eso les ayudará a tener mucho más cuidado. Aunque en mi caso, I don't speak English, thank you. Durante los siguientes días, harán lo mismo, pueden echar un vistazo al bolso de la rival por si se les olvida algo de camino. Aunque así no se descuiden del club en el que están unidos, quizás un día no importe, pero más de 3 días es un strike. Después de repetir todo durante toda la semana, llegará el momento en el que la rival se irá a confesar. En vez de ir al casillero de nuestro senpai, ella irá al casillero del chico a dejar la nota, y a las 5:30 ambos se confesarán.
Y ahí lo tenemos, nuestra rival eliminada, o más bien dicho, emparejada. Eso fue todo, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle un fuerte like, comenten en la caja de comentarios y ¡tachao!